Antes de comenzar con el video, toca la campanita de mierda como siempre, pone todas para que te lleguen las notificaciones y podés saber cuando hay nuevo video sobre Monja 22, pones guardar. Ahora sí, comencemos con el puto video. Hola mis amigos de YouTube, hoy les vengo con un nuevo video para el canal. Y el tema de hoy es, ¿qué hubiese pasado si? Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a José345 y Ignacio González Prevost, un saludo muy grande para ustedes. Bueno, comencemos. ¿Qué hubiese pasado si Goku se transformaba en Super Saiyajin 2 en la saga de Cell? Parte 6. Luego de la derrota de Zamasu Fusión, el mundo volvió a estar en paz. Pero, Goku, recuerda que, Zeno-sama, prometió celebrar un torneo entre todos los universos, por lo que Goku, saca el botón, que recibió de él, para recordarle el torneo. Bills y Whis, están en contra de que Goku, haga tal cosa, ya que, no se sabe lo que podría suceder. Goku, es recibido por Daishinkan, y es escoltado dentro, donde se encuentra con los dos reyes del todo. Goku, no puede distinguir a los dos, pero explica que Zeno del presente, prometió una vez celebrar un torneo, y todavía lo está esperando ansiosamente. Zeno actual, se había olvidado de esta promesa, pero ambos, piensan que esto suena más divertido, que su juego actual, y deciden celebrar el torneo. Daishinkan, dice que dejará que los Kaioshin de cada universo, conozcan los detalles una vez que se resuelvan. Goku, le pide a Whis, que lo lleve al planeta sagrado, y esperar la palabra de Daishinkan, sobre el torneo. Bills, se calma bebiendo un poco de té, que Shin le prepara. No pasa mucho tiempo, antes de que Daishinkan, llegue con la notificación de sus superiores. Todo el mundo, entra en pánico, y se inclinan ante Daishinkan, excepto Goku y Whis. El Kaioshin anciano, enojado, le dice a Goku, que se incline, pero Daishinkan, insiste en que está bien. Este despliega el mensaje de Zeno, y comienza a leerlo enfrente de ellos. Zeno-sama, decreta que a la hora 157, en el día 3, 135, 500, 603, del calendario real, se llevará a cabo, un torneo de fuerza, entre equipos de 10 guerreros, seleccionados de cada universo. Lo cual, emociona a Goku. Antes del torneo del poder, los dos universos más débiles, o sea, el universo 9, y el universo 7, deberán asistir, a un pequeño torneo de exhibición. El primer combate sería entre Majin Buu versus Basil, y comienza. La pelea, no sería muy diferente a la del anime, Majin Buu, le ganaría. El segundo combate sería entre Gohan versus Lavender, y comienza. En este caso, este Gohan, es mucho más poderoso que el original, y con mucha furia grita. Llegando al Super Saiyajin 2, y lo ataca. La pelea es increíble, y Gohan, gana la pelea. El tercer combate sería entre Goku versus Bergamo, y comienza. Esta pelea, también, sería igual que en el anime, Goku, con el Super Saiyajin Blue, vencería fácilmente a Bergamo. Luego, Toppo, lo retaría a un combate, pero, Daishinkan, pararía la pelea, y diría que lo dejen para el torneo. Saltamos todo el relleno de reclutamiento, y vamos directo, a nombrar a los 10 guerreros, que participarán en el torneo del poder. En el universo 2, tenemos a Brienne de Chateau, Rabanra, Sankaku, Suroas, Jimizu, Zarbuto, Bical, Armida, Prum, y Zirlon. En el universo 3, tenemos a Miwisi, Narirama, El Prehecho, Catopesla, Boraleta, Koitsukai, Paparoni, Pancea, Biarra, y Magikayo. En el universo 4, tenemos a Tamon, Ganos, Ning, Shousa, Majora, Kawai, Terkori, Mona, Shansa, y Gamisalas. En el universo 6, tenemos a Kiabe, Frost, Majeta, Hit, Bótamo, Caulifla, Kale, Saonel, Pilina, y Doctor Rota. En el universo 7, tenemos a Goku, Vegeta, Gohan, el Maestro Roshi, Androide 17, Androide 18, Tenshinhan, Picoro, Krilin, y Freezer, reclutado por Goku. En el universo 9 tenemos a Basil, Bergamo, Hisop, Lavender, Chepil, Confrey, Sorrel, Hot, Roselle, y Orégano. En el universo 10, tenemos a Dium, Lilibeu, Meteop, Murichin, Murisarm, Napata, Obuni, Girasen, Rubal, y Circol. En el universo 11, tenemos a Toppo, Jiren, Dispo, Caseral, Kokot, Buon, Zoirei, Tuper, Ketole, y Kunsi.
Para que este vídeo no dure 85.623 años, les comentaré la eliminación uno a uno de los guerreros del universo 7, ya que no hace falta hablar de los otros personajes de relleno, jejejeje. La primera eliminación del universo 7 es Krilin versus Majora, y comienza. Krilin, al igual que en el anime, logra vencer a Majora del universo 4. Pero Frost, al verlo distraído, lo lanza fuera, eliminándolo. La segunda eliminación del universo 7 es Tenshinhan versus Armira, y comienza. Tenshinhan, al igual que en la serie, es vencido por Armira del universo 2. La tercera eliminación del universo 7 es el maestro Roshi versus Ganos, y comienza. El maestro Roshi, luego de una gran pelea contra Ganos del universo 4, Frost decide pelear contra él, y luego del Mafuba, el maestro Roshi queda muy cansado y se deja caer, siendo eliminado. En medio de la pelea, Goku decide enfrentar a Jiren, ya que es el más poderoso del universo 11. La pelea sería igual que la del anime, sería muy superado por Jiren. Goku decide hacer la Genkidama y se la tira. Jiren, increíblemente, se la devuelve, y cuando está por darle a Goku, Gohan, en un momento desesperado, se interpone en el ataque, recibiéndolo, salvando a Goku. Les recuerdo que, en esta historia, Gohan, luego de que falló contra Cell y perder la confianza total de Goku, siguió entrenando, llegando a un poder brutal, y volviéndose muy valiente y sobreprotector de su padre. Goku comienza a llorar, sabiendo que una vez más perdió a Gohan, pero del polvo aparece con un aura resplandeciente, a lo que Whis explica que, al absorber la Genkidama, logró un estado de dioses llamado Ultra Instinto. Gohan le dice a su padre que jamás le fallará de nuevo, y rápidamente lo ataca. La pelea es intensa y muy igualada, pero Gohan pierde rápidamente el Ultra Instinto. La cuarta eliminación del universo 7 es Picoro versus Damon, y comienza. Picoro es atacado por un guerrero desconocido, y en un paso en falso, Damon, el insecto del universo 4, elimina al Namekusei. La quinta eliminación del universo 7 es el androide 17, cae, y cuando está a punto de ser eliminado, 18, lo salva, sacrificándose, siendo eliminada. La sexta eliminación del universo 7 es el androide 17 versus Jiren, y comienza. 17 lo ataca. La pelea es interesante, pero Jiren lo vence fácilmente. La séptima eliminación del universo 7 es Vegeta versus Jiren, y comienza. Vegeta, luego de derrotar a Topo y con las últimas energías que le queda, intenta vencer a Jiren, pero lo vence fácilmente. La octava eliminación del universo 7 es Golden Freezer versus Jiren, y comienza. Mientras los Saiyajins recuperan energía, Golden Freezer intentará distraer a Jiren y lo ataca. La pelea es increíble, pero Golden Freezer no logró aguantar más, siendo eliminado. Los últimos guerreros en pie del universo 7 son Goku y Gohan, y como queda muy poco tiempo, Jiren no quiere perder, así que expulsa todo su poder. Goku, con mucha furia, grita. Llegando al Super Saiyajin Blue, y grita nuevamente. ¡Kaioken! Activando el Kaioken. Y Gohan también grita. Llegando al Super Saiyajin Blue, y lo ataca. La pelea es brutal, y Jiren, increíblemente, elimina de Goku. Gohan no puede creer que hayan eliminado a su padre y que haya quedado solo, igual que contra Cell, pero Goku le dice que esta vez lo logrará y que se ha vuelto muy fuerte, y Gohan, muy furioso, grita. ¡No! Llegando al Ultra Instinto, en todo su esplendor, sorprendiendo a todos los dioses, y lo ataca. La pelea es brutal, y esta vez, Gohan supera a un Jiren muy dañado, e increíblemente, logra eliminarlo, ganando el torneo. Y Gohan, siendo el ganador, obtiene el deseo de las super esferas del dragón, y sabiendo que su padre quería revivir a los universos, sin pensarlo dice:
Mi deseo es que, todos los universos eliminados, vuelvan a la vida, reviviendo a todos. Y como Dragon Ball Super, termino momentáneamente, esto por ahora termina acá, así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el video que les pareció. Bueno, me despido. Chao. XD.